En la antesala de cumplirse los 100 días de gobierno, el titular de la Dirección de Bomberos de Tulum, Manuel Castilla Jaimez, destacó el tema de dignificación de la estación, profesionalización de los apagafuegos, gestoría y adquisición de becas junto con transporte para sus subordinados. Pero lo más importante es la activación y puesta en marcha del departamento prehospitalario con una ambulancia y paramédicos profesionales para la atención de personas en riesgo. En lo que nosotros nos enfocamos, las siete vertientes, te las leo, son dignificación de los espacios de uso común en las instalaciones que ocupan nuestra dirección. Nosotros nos dimos a la tarea de pintar las instalaciones, de arreglar algunas cosas, se les dio servicio, mantenimiento y activación de aires acondicionados, que solamente se requería hacerle unas detalles, unas cosas, y pues se volvieron a activar para dignificar y para mejorar la calidad, ¿no?, de vida o de estancia que tienen nuestros elementos aquí. Capacitación y profesionalización a nuestros elementos. Adquirimos 15 becas para la Academia Latinoamericana del Caribe con transportación incluida, y también contamos actualmente con 4 becas para el curso de la formación de la Brigada de Rescate Internacional Cancún, el cual inicia en el siguiente año, ¿no?, en el año entrante. Activamos también el área médica prehospitalaria, esto con la activación de una ambulancia. Tenemos ya lista una ambulancia, ya en servicio, cuenta con paramédicos profesionales certificados y también contamos con un coordinador de paramédicos aquí. Creamos la jefatura de ambulancias o la jefatura de paramédicos, ¿sí?, y ya tenemos esa área ya operando, ya lista, era también uno de los planes. El director de los bomberos enumeró sus logros desde que asumió el cargo, obviamente en atención a las recomendaciones emitidas por el alcalde tulumnense, Marciano Zulcamal, a todos y cada uno de los directores, y en este orden precisó que durante este corto tiempo impulsó una agenda de cambios por el bien de la estación, pero más allá, un mejor servicio y atención para la sociedad. Para Notivisión informó desde Tulum, Francisco Canul.